otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Dentro del grueso y pesado ataúd que ha sido su prisión durante el viaje de aquella noche, trata por medio del oído de establecer el sitio donde lo han llevado. Sabe que están en el puerto de Omán, umbral del Golfo de Persia, sigue entrada a tierras del Medio Oriente, atado de pies y manos por los alambres que le hieren la piel, escucha atentamente todos los ruidos que le llegan hasta su prisión. Escucho las sirenas de los barcos anclados cerca y el griterío del mercado árabe. Sí, sin duda que estamos cerca del barrio árabe de Halham. Escuché que el jefe ordenó que bajaran los ataúdes y los metieran a los hornos. Entonces estamos, sin duda, ante un edificio abandonado, pues no es común transportar ataúdes a la luz del día sin que haya testigos. Recuerdo que hacia el oriente del barrio árabe, cerca de los muelles, hay un antiquísimo edificio abandonado que... Sí, claro. Es la mezquita de Jehová Abahal. Es aquí donde nos han traído. Ya no se escuchan las sirenas de los barcos anclados en los muelles. Ya no se oyen los gritos plañideros del mercado árabe. Estamos ya en lo más profundo de la mezquita. El frío y la humedad es sensible. La oscuridad casi total. Y a momentos, solo el destello de antorchas con las que se iluminan rompiendo la oscuridad. Recuerdo que una vez escuché decir que hace años los prisioneros de guerra que eran encerrados en las catacumbas de esa mezquita podían pasar 10 o 20 años tratando de encontrar la salida sin lograrlo. Son laberintos sin fin y la oscuridad, la humedad y el acecho de las ratas son enemigos imposibles casi de vencer. Oh, cometí un error. Un grave error al confiar demasiado en la habilidad de Boris. Creí que lo tenía todo dispuesto para viajar hasta Kiwi. El muy torpe fracasó. Ahora estamos en manos enemigas. Nos hemos detenido. Los hombres parece que están abriendo una celda. Escucho el ruido de cadenas. Calimán es sacudido violentamente y siente caer contra el suelo. Luego, oye el ruido de pasos que se alejan. Ya, sí. Me han encerrado en la catacumba dentro de este doloroso ataúd. Condenado a morir. Thank you.
humano escucha allá el más leve ruido. Siente ahogarse dentro de aquel grueso cajón donde está prisionero. Me dejaron encerrado en la catacumba. Y el frío y la humedad. Pues sí, sí, la siento. Bien. Creo que es ahora como debo empezar mi misión. Cualquier otro ser humano enloquecería de terror al estar en tal situación. Atado de pies y manos con fuertes alambres, malherido e inmovilizado dentro del grueso cajón, dentro de una oscura catacumba cerrada con gruesas cadenas. Solo, completamente solo en aquello que parece el último rincón del infierno. Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Siempre hay un camino de salvación cuando se sabe mirar por los ojos de la inteligencia. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en relajamiento total. Desde que fue capturado, se ha dedicado a descansar sus poderosos músculos para acumular energía. Sus heridas han cicatrizado gracias al control de la mente sobre lo físico. Pero aún así, el aire viciado, enrarecido, entorpece en algo el ritmo de su respiración profunda, por medio de la cual logra su control absoluto. Sin embargo, no se deja dominar por la angustia o la furia. Su superación mental ha enseñado que mientras mayor es el peligro y la desesperación, más tranquilo debe ser su espíritu para acumular energías a su mente lúcida y brillante. Bien, lo primero es salir de aquí. Romper las gruesas maderas de este cajón. Está boca arriba y aspira profundamente. Sus manos aprisionadas en la espalda están atadas con alambres. Su recio tórax de gladiador casi roza la tapa del cajón. Aspira profundamente y expande el pecho poderoso al tiempo que estira las manos hacia atrás. Y empiezan a ceder. Ahora el segundo intento será el definitivo. Las tablas saltan hechas pedazos y Calimán queda sentado aún dentro del grueso cajón, pero triunfante. Bien, lo logré. Y bueno, cierto, la más completa oscuridad me rodea. ¡Qué humedad! ¡Qué frío hay en estos rincones donde el tiempo parece eternizarse! Queda inmóvil un momento más, regularizando su respiración. Luego se incorpora lentamente, haciendo equilibrio en los pies atados fuertemente con los alambres. También sus manos están inmóviles a su espalda. Debo romper los alambres antes de que continúen haciendo presión en las venas, impidiendo la libre circulación sanguínea. Veamos. Sus azules ojos se mueven inquietos. Pese a la total oscuridad, va acostumbrándose a ella al grado de empezar a distinguir los muros, el pesado portón cerrado con cadenas, el suelo lodoso y pestilente, argollas y fierros empotrados en los muros, llenos de moho y orín, causado por la humedad y el tiempo. Luego Calimán flexiona las piernas y se lanza hacia el suelo. El golpe de sus 90 poderosos kilos de musculatura hace estremecer el piso. Y queda ahí un momento. Luego se arrastra hacia uno de los muros. Debo romper los alambres frotándolos contra esas argollas y fierros empotrados en los muros. Vamos, adelante. Como un reptil humano, logra al fin acercarse al muro y luego se coloca de espaldas. Sus manos aprisionadas rozan los fierros punzantes que servían para atormentar a los prisioneros y... Frotaré los alambres que aprisionan mis manos. Será una labor lenta, pesada y dolorosa, pero... debo hacerlo. Mientras efectúa la operación, su mente vuela y el pensamiento va hacia su pequeño amigo, Solín. Espero que Solín logre abandonar Darfur. Le ordené por medio de la telepatía que lo reuniríamos en Oman. Pero el muchacho podrá realizar el viaje. Ah, ¿qué habrá sido del Impo y el gigante Tania? Lo primero es tratar de escapar de aquí. Después, pensaré en descubrir quiénes nos capturaron y rescatar después al pequeño del Karam. ¿Qué habrá sido de mí? ¿Y de Boris? ¿Y de Merva? Sin duda que los tienen en lugares semejantes a este. Bien, no hay que perder el ánimo. Jamás me rendiré. No hay celda o calabozo que pueda aprisionar a Calimán por mucho tiempo. ¿Qué ha sido de Boris Kuzbamazar, de la hermosa Amegra y del pequeño príncipe Abelkaram? ¿Quiénes son sus captores?
transcurren lentamente en las catacumbas de la mezquita abandonada. Se oyen pasos resonar lúgubremente, voces lejanas, órdenes y ruido de cadenas, puertas abriéndose, dejando que sus goznes lancen gemidos como de fieras. Y después, silencio nuevamente. La oscuridad, la humedad y aquellos muros pestilentes son como el último lugar del infierno donde un ser humano al caer pierde toda esperanza de salvación. Alguien viene hacia aquí. Los pasos se han detenido cerca de la puerta. Ya casi no rompe esos alambres. Calimán queda inmóvil, mirando entre la oscuridad hacia la pesada puerta de su calabozo. Casi está a punto de romper los alambres que aprisionan sus manos. Cuando una pequeña reja se abre y alguien lo observa desde el exterior. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo más me tendrán aquí, prisionero? ¿Me escuchan? ¿Quién es? Calimán escucha voces. Luego la rejilla vuelve a cerrarse. Y de nuevo, el silencio. Nos vigilan como fieras enjauladas. Creo que tratan de desesperarme teniéndome encerrado aquí, sin esperanzas de salvación, pero les demostraré que no es fácil doblegarme. Los alambres están cediendo. Ya está. Ahora mis manos están libres y pronto tendré la libertad absoluta. Y entonces me tocará atacar a mí. Amekra, la hermosa árabe, se estremece temblorosa. Al igual que Calimán, el príncipe y Boris ha sido llevada hasta una de las catacumbas, pero ella está fuera de la caja que le sirvió como transporte, aunque no tiene muchas esperanzas de salvación. ¡Sáqueme de aquí! Una y otra vez golpea la pesada puerta que cierra su celda. La oscuridad la envuelve y el terror la domina poco a poco. ¡Maldito sea, Boris! ¡Vos va a matar! ¡Me traicionaste! Estoy segura de que estarás pensando en escapar mientras yo me pudro en este calabozo. ¡Oh, sáqueme de aquí! ¡Cobarde! Sus gritos resuenan en ecos y llegan hasta las celdas del extremo opuesto de las catacumbas. Pues amiga, sin duda que la están atormentando. Yo creo que este es nuestro fin. ¿Dónde estará Calimán? Cada prisionero solo vive con sus dudas. Ignora lo sucedido a sus compañeros. Así el árabe Boris permanece en otra de las celdas, con la furia pintada en el rostro. ¡Cobardes! ¡Miserables! ¡Sáquenme de aquí! ¡Salvo a estos barazar! ¡Mi jefe por el representante del gobierno de Kiwi! ¡Tengo la misión de proteger al futuro rey de Kiwi! ¡Ah, escuchan! ¡Los miserables! ¡Sáquenme de aquí! ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Calimán no lo sabe. Al fin ha logrado romper los alambres que aprisionan sus manos y pies y permanece inmóvil cerca del pesado portón que cierra su celda. Al menos están vivos. Tal vez los atormentan. O debo salir de aquí. Debo romper esa puerta, pero ¿cómo hacerlo? Es demasiado poderosa. Zafando los goznes que unen la puerta, claro, sí. Pero están enfurecidos, tal vez pueda zafarlos de su sitio. Bien, adelante. Jamás me daré por vencido. En la celda ocupada por el pequeño príncipe todo es silencio. El muchacho lleno de angustia se ha refugiado en un rincón, pensando que solo la muerte le espera. Y luego escucha... Llega, escucho voces. Creo que van a abrir la puerta. ¡Vienen a matarme! La puerta se abre y el muchacho ve linternas que lo iluminan. ¿Quiénes son ustedes? ¿O qué quieren de mí? Tráiganos, muchacho. No
Dos corpulentos hombres avanzan hacia el pequeño príncipe y... ¡Déjenme! ¡No quiero morir! ¡Déjenme! ¡Quieto! ¡Quieto de una vez! O jamás tus ojos volverán a ver la luz de la libertad. Quédate quieto y déjame mirarte bien. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué los tienen prisioneros? Acerquen las linternas a su cara. ¡Quiero verlo! Descúbranle el brazo derecho. ¡Háganlo! ¡Así van a matarme! ¡Háganlo de una vez! El muchacho se retuerce tratando inútilmente de liberarse de aquellos hombres que lo detienen firmemente, iluminándolo con las linternas. Escucha la voz de un anciano que interroga. ¿Quién eres? Antes de responder, debo advertirte que sabremos descubrir la verdad. Y con tu vida pagarás cualquier mentira. ¿Quién eres? El muchacho tiembla. Si se descubre, será asesinado. Pero si no lo hace, tal vez aquellos hombres pertenezcan a su gobierno y... ¿Quién eres? ¡Responde! El muchacho recuerda su gloriosa estirpe. Sabe que es heredero de una dinastía de reyes, de guerreros indomables que jamás han retrocedido ante el peligro. Así que frunce los labios en gesto decidido. ¿Quién eres? ¡Responde! O jamás volverás a ver la libertad. Soy Abelkan, primogénito del rey Kasvan, llamado el Magnánimo, heredero a su trono vacío. ¡Soy Abelkan! Oh. ¿Quiénes son esos que te acompañan? ¡Responde! No diré una palabra más hasta saber quiénes son ustedes. Si son enemigos de mi patria, pueden matarme. Digno heredero, quiero ser de mi padre y jamás retroceder ante la muerte. Soy Abelkan, futuro rey de Kiwi. Ahora ya pueden matarme. Sáquenlo de aquí, pronto. Calimán continúa en su labor. Poco a poco ha ido desprendiendo los goznes de la pesada puerta de la catacumba. Sus manos sangran. El esfuerzo por tapar aquellos hierros enmohecidos es labor difícil, pero continúa con el afán de escapar. Entonces, solo falta uno más. Y entonces, la puerta quedará frágil. Tal vez descargando un fuerte golpe caiga. Sí. Pero se detiene al escuchar voces, pasos que se acercan. Oh, vienen hacia acá. Ahora la oportunidad es inmejorable. Si abren la puerta, me lanzaré contra ellos. Tal vez no dejaré pasar la oportunidad. Calimán retrocede oculto entre las sombras, teniendo las manos libres para pelear y vencer. Observa cómo la pesada puerta empieza a abrirse y... contiene la respiración. Ve a varios hombres permanecer inmóviles, mirando. Luego escucha una voz. ¡Sale ahí! ¡Sale ahí, prisionero! Bien. Este es el momento de vencer o morir. Calimán avanza con paso firme. Aprieta los puños y todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Sus azules ojos brillan intensamente, calculando el número de enemigos, y justo al llegar a la puerta... ¡Otra vez! ¡Atrápenlo! ¡Lo atacan utilizando grandes redes y golpeándolo! ¡Vencer o morir! La lucha es encarnizada. Los golpes de Calimán son definitivos, pero el enemigo, armado por las redes y numeroso, lo aprisiona y los garrotes caen como centellas sobre su cabeza. ¡Pelearé! ¡Pelearé hasta el fin! ¡Hasta el fin! Lentamente Calimán abre los ojos. Un fuerte dolor le taladra el cerebro. Su cuerpo reposa en un gran lecho adornado con cojines de terciopelo, y el perfume de incienso y mirra lo envuelve. Oh, acaso emprendí el largo camino sin retorno al más allá, y estoy en otra vida. Se siente confortable. Una languidez invade su cuerpo y observa que las heridas de sus manos y brazos y nuca han sido curadas cuidadosamente. Mira a su alrededor, descubriendo que se encuentra en una habitación adornada con la exquisitez y refinamiento oriental y principesco. No entiende lo sucedido. No sabe el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que fuera atacado en las catacumbas. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Dónde están todos?
cruzado ya la dimensión entre la vida terrenal y la vida eterna. Estoy en el Edén prometido, dejando atrás mi vida. El taller de un gong lo hace reaccionar. Trata de levantarse, pero las fuerzas lo abandonan y tiene que resignarse a mirar hacia un extremo de la habitación, donde los grandes cortinajes se mueven para dar paso a un anciano de rostro severo y mirada incisiva, que avanza hacia él, seguido de varios hombres vestidos a la usanza árabe. Talmán los observa fijamente. Celebro que hayas recobrado el sentido, Calimán. ¿Quién eres tú? ¿Y qué hago yo aquí? Responde, ¿qué ha sucedido? Demasiadas preguntas para responderlas a la vez. Solo puedes saber ahora que te viviremos agradecidos por tus esfuerzos sin límite y que siempre tendrás un lugar en nuestros recuerdos colmado de bendiciones y de honor. ¿Quién eres tú? Mi nombre no te dirá nada, mas considero justo satisfacer tu curiosidad. Soy Jabel Pasan, gran ministro de la corte de Kiwi. Y en nombre del difunto rey Kasman, te doy las gracias por haber custodiado al pequeño príncipe Abel Karam en su largo viaje desde el Japón. Has cumplido bien tu misión, Calimán. ¿El pequeño príncipe dónde está? ¿Qué ha sido de él? No descuida. Nuestro soberano está a salvo. Comprobada su personalidad, le tenemos ya preparado para abandonar esta ciudad y viajar rumbo a Kiwi, donde será coronado rey y sucesor de Kasban. ¿Así que son ustedes sus protectores ya? ¿El muchacho está a salvo? ¿Y dónde está Boris Husbandazar? Boris Husbandazar, quien tan heroicamente se ha portado, está al lado del príncipe. Y ahora mismo emprenderemos el viaje hacia Kiwi, donde se le rendirán los honores merecidos por su heroísmo y lealtad. ¡Gloria a Boris Husbandazar! ¿Qué hará Boris Husbandazar ahora que se le considera un héroe y salvador de Kiwi? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está Calimán, el hombre increíble. Es otra superproducción RCN, realizada por Alfa.